Las autoridades mexicanas hallaron a un migrante muerto en las inmediaciones del río Bravo, en la frontera con Texas, Estados Unidos. La víctima al parecer era de origen hondureño, aunque la policía todavía no ha revelado su identidad. Algunos migrantes aseguraron que la muerte obedeció, supuestamente, a una golpiza que le propinó la policía de Texas. Según testigos que informaron a la policía municipal de Juárez sobre lo sucedido, el hombre agonizó durante toda la noche y falleció en la mañana de este 17 de mayo. Rosa, una migrante venezolana, contó que el fallecido llevaba una semana sin comer. Bueno, el señor como que tenía aquí más de una semana y no le daban nada de comer, sin agua. Y lo tenían acá y él sin, o sea, sin nadie que lo ayudara, sin familiares, no tenía agua, comida. También afirmó que los migrantes son sometidos a vejámenes en ambos lados de la frontera. Nos golpean, nos quitan, nos disparan con esas cosas que ellos tienen. Alfredo, un migrante venezolano, aseguró que en los últimos días se han registrado ya 3 muertes por cuenta de distintas causas. Viniendo conmigo, un señor se cayó del tren y falleció. El fallecimiento se registró en el marco de los operativos de los gobiernos de México y Estados Unidos para detener la migración irregular, debido a que solo entre enero y marzo incrementó en un 200%.